El sol abre fuego en el cielo nocturno y la ciudad amanece también. Pero antes de la luz los muros cambian de sitio, dejan por los suelos sus antiguas máscaras, las cortezas derruidas de los que dejaron de ser los mismos. Del ayer ha quedado poco, apenas algunos muros enraizados en el tiempo. Bajo tierra, el metro recorre su camino y se detiene en las estaciones que salvaron la noche. Se ha abierto nuevas rutas, se rompió la tapia que delimitaba la urbe y el gris asaltó los escasos verdes del pasto. Aún no hay luz, pero hace horas que empezó el bullicio. Ya los rateros desayunan en una esquina humeante y los despertadores descansan al lado de las camas destendidas. Los niños recién peinados ven su reflejo en la taza de café. Mientras la radio repite la continua muerte de los segundos, nadie parece notar los cambios, pero todos van pensativos cuando van a sus trabajos reconstruyendo a la ciudad en su memoria. Una muchacha camina sobre las bugambilias caídas y el mundo se detiene a mirarla. Bajo la geometría de mi ventana cantan, recién llegados a la ciudad, los grillos provincianos. Y aquí la provincia es periferia que canta, y los grillos entonan notas de aceite que cuecen los apuros. Los deme dos para llevar, los tres con todo o los cuatro para ir comiendo. La velocidad es aquí digestiva. Los sabores se aglutinan con los olores en cada esquina y se acompañan con los ya se me hizo tarde, con los ya no llegué, los nos vemos pronto, los te llamo luego. Ciudad de encuentros y desencuentros es la Ciudad de México, ciudad que aglutina los sabores periféricos. Y si alguien sabe con qué se condimenta la nostalgia, es Aurora Vera, una cocinera tradicional huasteca que se enfrentó a los gustos de la urbe. Vino, vio y cocinó al estilo de la Ciudad de México solo para regresar a los sabores que le dieron patria. La suya es la veracruzana en su cachito de huasteca. Nutrió la cocina citadina y la ciudad también se nutrió de ella. Su voz es un río que, aunque se deja llevar, sabe su cauce. Su causa, no perder sus raíces y convertirlas en sabores para el respetable. Nací en Tepetzintla, Veracruz, pueblo de la Huasteca veracruzana. Llegué a la Ciudad de México en 1975. Y después de 45 años de vida urbana, regresé a mi pueblo. Conocí una ciudad llena de cines, mercados, museos y música. Pero pues con la nostalgia, con esa nostalgia del pueblo. Aurora Vera, invitada a La Raíz Doble para hablar de comida, una de las cosas que mejor se te da. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros, Aurora. Muchas gracias. Porque viviste muchos años acá. 45 años. 45 años. ¿En qué colonias estuviste? Llegué a la colonia San Rafael, después me fui a la Santa María, después me fui a la Río Blanco, después nos fuimos hasta Plazas de Aragón, también estuvimos en Ciudad Azteca. Finalmente nos regresamos a la colonia San Rafael, donde llegué cuando era joven. ¿Cuál es la razón que te impulsa a llegar a esta ciudad que tiene su belleza, pero que también cobra su derecho de piso? Como 2 años antes de venir para acá, mi papá nos regaló ese viaje, conocer la Ciudad de México, a mi hermana Rosario y a mí. Me gustó, pero cuando salgo de la secundaria, de ahí de Tepetzintla,
pues ya no hay más escuelas en Tepetzintla, no hay trabajo, ¿no? Creo que uno de mis hermanos me dice, o mi hermano, el que ya vivía aquí, me dice, ¿quieres irte a la Ciudad de México? Y le digo, sí. ¿Cómo te trata la ciudad cuando llegas? Porque no es fácil llegar a esta ciudad. Pues creo que soy afortunada. Decido no estudiar. En ese tiempo soy muy joven. No sé luego ni lo que quiero, porque así es en la adolescencia, ¿no? Pero me pongo a trabajar. Trabajo en un laboratorio de medicamentos. Compañeras, saben que vienes de la provincia, o saben que vienes de Veracruz, y te dicen jarocha, la china, me decían, y la china o la morena. Me tocó vivir épocas muy difíciles en la Ciudad de México. Fue la época de la crisis por la cual pasaba el país y la devaluación que afectó a mi familia, con asaltos a mano armada, robo de nuestro coche y una crisis financiera. Mi juventud la viví en una casa de huéspedes ubicada en la colonia San Rafael, muy cerca del centro de la ciudad. Era el negocio de una mujer de edad avanzada que me enseñó los alimentos tradicionales de la ciudad. Romeritos, guasontles, mole de olla y el pozole. Ella me decía que la comida se prepara con tiempo y se cuece con fuego lento. Entre otros trabajos, de los que más me interesa, es saber tu experiencia vendiendo comida en la ciudad. Sucede hasta que me caso. Cuando me caso, también unos primos de mi esposo, a los que queremos mucho, nos traspasan un negocio en la colonia del Valle. Y ahí también ya lo empiezo a ver como negocio, ¿no? Y es cuando me empiezo también a interesar por la comida huasteca. Comienzo a preguntarle a mi mamá cómo se cocinan los guatapes, ¿no? los tamales. ¿Extrañabas la cocina de la huasteca? Sí, primero la extrañaba. La extrañaba, me gustaba. Y también para transmitirle a mis hijas cómo se elabora, cuáles son los ingredientes, aunque ellas no cocinen por su trabajo, conocen la comida y saben cómo se elabora. ¿Alguna vez en tus dos negocios de comida metiste comida de la huasteca? Sí, pero yo me di cuenta que los muchachos solo querían tacos, milanesas de pollo. Creo que no están informados o de lo sano que es comer una comida tradicional, ¿no? A lo mejor también ya no hay tiempo para cocinar, porque la comida se elabora con tiempo. Una de las cosas que pienso mucho estando en la Ciudad de México es que de pronto la comida se vuelve como... Todos comemos como casi lo mismo estando en la Ciudad de México. Y es muy raro porque si uno se da cuenta, al final de la historia, en la Ciudad de México existen integrantes de muchos pueblos y de muchas culturas. Sí. ¿Por qué crees que se deba a eso, que de pronto todos comemos exactamente lo mismo? Creo que sí nos falta dar a conocer a nuestras hijas, a nuestros hijos, enseñarles lo que hacían nuestras abuelas, nuestra mamá, porque es una forma de heredar, de dar a conocer todo lo que tenemos, porque la comida es parte de la cultura. Si se acaban nuestras raíces, pues se acaba todo, ¿no? Promuevo la cocina tradicional de mi región, participando con el grupo Huitzilin, Unidos por la Cultura. De ahí viene nuestra familia, o sea, lo más importante. Thank you.
Una vez llegué a Oaxaca y me dieron inmediatamente al llegar un plato con pan. Y yo dije, ¿por qué siendo Oaxaca el bastión cultural que es, que tiene sus raíces en el maíz, por qué me dan pan? Y yo no lo podía entender. Y desde ahí he traído esto de que hay una suerte de racismo en la comida. Y que la propia gente de pronto ya no quiere comer como la canción de La Malinche, ¿no? Claro. Creo que hay mucha gente que sale de provincia cree que lo mejor está en otro lado. Yo no digo que no, se conocen muchas comidas muy, muy ricas, diferentes de otros lugares, ¿no? Cuando ya viven en otra ciudad, dicen, se hacen bromas, ¿no?, con la comida. Ah, no, pues ahí te vas a comer, pues ahí quieres irte, quieres regresarte, quieres ir a comer frijoles, o como allá en tu pueblo que comen esto o que comen lo otro, ¿no? Creen que la gente que come así es menos, ¿no? O que no sabe comer, ¿no? ¿Crees que haya un desprecio a nuestra comida? A uno le fascina. A mí, yo pienso en la comida de la Huasteca y se me hace agua la boca. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. ¿Por qué ese amor tan ferviente que tienes tú y tu familia? Sí. Por la Huasteca. Mis papás vienen de Chicontepec. Muchas veces viajamos a Chicontepec, a las plazas. Y ver todo ese colorido de faldas y blusas. Es bonito ver caminar a las señoras. Crecí en una época en la que mi pueblo se distinguía por tener muchos ríos, manantiales y grandes árboles. Las casas siempre se encontraban con las puertas abiertas, símbolo de que todas las familias nos conocíamos. Y se vivía en comunidad. En mi niñez aprendí pues que cada receta tenía un momento. Los tamales de pipián para el Día de Muertos, las enchiladas para llevar a los trabajadores de la milpa, los bocoles para almorzar, el guatape de hongos en la época de lluvia. ¿Qué hace que una persona que viene de un pueblo, que viene a la Ciudad de México y que de pronto regresa, Aurora? O sea, ¿qué fue lo que te hizo así de voy a regresarme porque ya me tengo que regresar? Bueno, primero aquí hice mi vida, me casé, decidí formar mi familia aquí. Tuve a mis hijas y pues decidí que vivir aquí para que ellas tuvieran otras oportunidades, que estudiaran, que trabajaran, que viajaran, que fueran independientes. Ya crecieron, estudiaron, trabajan, tienen una pareja y ya nosotros somos grandes y decidimos regresar al pueblo porque queremos disfrutar de la familia. Todavía tengo a mi mamá de 92 años, tengo a mis hermanos, hermanas. Quiero disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad y también seguir conociendo la Huasteca porque tantos años aquí, creo que hay mucho que seguir conociendo y aprendiendo de la Huasteca, de la región Huasteca. Yo digo que la Huasteca quizá es uno de los espacios culturales con más riqueza gastronómica. Creo que tenemos mucha, mucha comida que aprender todavía, ¿no? La boca se hace agua cuando uno platica con Aurora Vera, pero al mismo tiempo hay aprendizaje dignificante, aferrarse a comer lo que a uno le hace feliz, aprender a cocinarlo, caminar desafiante con la barriga llena y el corazón henchido de terruño y fomentarlo. Da futuro. Verla y verlas cocinar es un deleite. Saben de la importancia de la combinación de los sabores. También en la cocina hay memoria de lo que somos.
¿Quién dijo que los colorines se comían, pero que antes se le debían cortar los pistilos por un posible efecto somnífero? ¿A quién se le ocurrió que se podían hacer tortillas de plátano? ¿A quién se le ocurrió comer el corazón de la palma? ¿Y a quiénes las recetas para cocinarlo? La cocina tiene arte, ciencia, imaginación, historia, conocimiento y gratitud. Y en la Huasteca eso se tiene muy claro, pero tome una tortilla y hágase de la vida un taco. Ahora vamos a cocinar. Sí. Es lo tuyo y que la verdad yo siempre, siempre he dicho que tú haces los mejores tamales de camarón con pulpa de pipián, que es esta maravilla. ¿Este es el pipián? Maravilla de calabaza, de la familia de las calabazas, que tiene mucha semilla, sí, y poca pulpa. Así que para hacer estos tamales, ¿verdad, Aurora? Necesitamos varios. Necesitamos tres y grandes. Voy a preparar los tamales de pipián, que se hacen en Día de Muertos en la primera ofrenda. Comenzamos a hacerlos desde el día 30, ajá, el Día de los Arcos. Lo que yo recuerdo desde niña, mi papá o mis hermanos estaban haciendo el arco con flores de muerto para colgar la fruta y el pan. Los altares casi siempre los decoran, los hacen los varones. Sí. Sí, sí, como que es un trabajo de los varones, porque pues las mujeres estamos en la cocina raspando los pipianes, porque al otro día tempranito se iban a hacer ya los tamales para la primera ofrenda. Toda la ofrenda huasteca, pan, naranja, lima de chichi, decía mi mamá, todo eso. Son unos olores que se combinan entre la flor de muerto, el ajonjolí, el pipián. Aquí en la Ciudad de México, todo mundo dice pipián a la semilla de pipián, porque hacen el mole verde con esta semilla, que le sacan la pepita, y con esto se hace el mole verde y el mole rojo aquí. Pero no conocen esto, solo conocen la semilla. Nuestra costumbre de allá es comernos la pulpa en los tamales, haciendo los tamales. A lo largo del tiempo también he descubierto que la cocina tradicional me conecta con mi mamá, porque de ella aprendí, y a la vez con mis abuelas, ya que de ellas heredamos las recetas. También con la milpa, porque cada alimento con el que cocinamos viene del campo y se siembra o cosecha en la temporada que corresponde. En la salsa que se le pone, es ajonjolí, es semilla del mismo pipián, el chile seco y pica. Ahí ya es al gusto. Se muele el ajonjolí en molino allá. Y ya que se muele el ajonjolí, con la pepita o con la semilla de pipián y el chile, se hacen unas tortillas. No sé si tú lo recuerdes. Sí. Unas tortillas calientitas y nos hacemos unos tacos de esa pasta de ajonjolí. Claro, es delicioso. Sí. Es tan importante que conservemos la memoria gastronómica, pues, de cada pueblo, en nuestro caso de la Huasteca, porque tú y yo coincidimos en que somos de allá. Es para recordar nuestra niñez, ¿no? Y el futuro, ¿no? Y seguirlo haciendo es para el futuro. Ya que tengo la pulpa, voy a quitarle el agua, porque tiene mucha agua. Voy a exprimirla, como dicen, ¿no? Y enseguida voy a pasarla en el metate para que no lleve tanta fibra, que esté un poquito más suave, ¿no? Cuando yo muestro una receta tradicional, siento que estoy apoyando a un campesino más para que no deje de sembrar. Además de que hago notar la labor de otras mujeres cocineras tradicionales como yo, mientras contribuyo a que se sigan trascendiendo. Pues ya está la pulpa pasada por el metate.
Ajá. Ahora voy a freírla con manteca. Ajá, ah, manteca de cerdo. Sí. Y dicen algunos, y luego hasta que deje de chillar, dicen, ya se frío. Así dicen en el pueblo. Sí. Bueno, ya esto ya está. Uh-huh. Voy a ponerle la salsa. Bien. Ya la tengo aquí preparada, la Qué salsa. Maravilla. A mí siempre me ha gustado con mucho ajonjolí. Enseguida va el cilantro. El cilantro le da mucho sabor. Y es con camarón seco, ¿verdad? Tiene que llevar camarón seco. Y se va haciendo una pastita. Se va a hacer una pasta. El tamal tiene sus mitos, ¿no, Aurora? Si estás haciendo tamales y ya los vas a echar a la olla y llegó una persona que fue mordida por una serpiente, tiene que pasar a echarle 7 chiles secos para que se cosan, porque si no, van a salir crudos. Porque también dicen que la persona que se le antojó demasiado, ¿no? Sí, sí, son mitos, leyendas, ¿no? ¿Cómo va la pasta? Creo que ya está. Voy a dejar enfriar un poco y voy a hacer los tamales. Muy bien. Ahora he regresado a mi pueblo. Mis hijas y mis sobrinos ya saben sus raíces. Y es tiempo de reunirme también con los demás hermanos y hermanas. Y mi mamá. Mi esposo y yo estamos recuperando la vida tranquila en relación con la tierra. Se tapa la olla y aproximadamente en una hora ya están, porque lo que se va a cocer es la masa. Bueno, ya están los tamales. ¿Gustas un tamal? Por supuesto que sí. Vamos a... Dios mío. Qué lujo comer esto en la Ciudad de México, la verdad. Sí. ¿Sabes qué nos falta? El chocolate. Y que sea chantolo. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Sí, quedaron muy ricos. Ahora es la mejor. ¿Qué tal? Deliciosos. Yo siempre he dicho que tú eres la que mejor hace los tamales de camarón con pipián. Pues Aurora, muchas gracias por compartirnos esta receta maravillosa de la Huasteca. Gracias a ti, Mardonio, por permitirnos mostrar la gastronomía huasteca. Hombre. Nada que agradecer, el agradecido soy yo. Una constatación más de que los mejores sabores de México están en la periferia, en este caso, en la Huasteca Veracruzana. Aprendí que la cocina es más que alimento, es vivir recuerdos. Ahora cocino algunas recetas de la ciudad que me recuerdan mi vida. Pues mi vida en el asfalto. Fui migrante en México, citadina, pero sigo siendo muy huasteca. Y sí, para hablar de la Huasteca hay que haber nacido allá. Chabacanes, bocoles, alfajores, zacahuil, piques, chile seco, chaca, agüita de jobo, coyole, chantolo, pan de juguete, pemoles, frijol de chivo, pichocos, chotes, refino, guatapes, carne seca y estrujadas son solo algunos sonidos con los que se nombra a la felicidad allá en la Huasteca, nuestro cachito de patria. Y sí, para hablar de la Huasteca hay que haber nacido allá. Saborear la carne seca con traguitos de mezcal. Ayokeman, seyokmesh, Tlash nochititztoken, tlaskamati miak.